Este video llega gracias a KTO. Ahora ganar en KTO con el código YANSC es mucho más fácil. Regístrate, obtén tu bonificación del 20% en tu depósito y si en tu primera apuesta no aciertas, te devuelven hasta 100 soles. Sí, escuchaste bien, hasta 100 soles, una ganancia asegurada. Ayer había salido un rato a jugar pelota con mis amigos, era de noche y estaba volviendo a mi casa. Cuando revisé Twitter vi el nombre de Derlis Aquino. Lo primero que se me vino a la mente fue, ¿quién es este jugador? De ahí investigando un poco, pues comenzó una parte mía pensar muchas cosas que ya llevo repasando en este canal, cosas que en un principio lamentablemente no parecen ser buenas, y no es por tener nada en contra de este jugador, de hecho parece que tiene calidad, pero vamos, en este video voy a estar explicando mi punto, que como repito, no es en contra del jugador, sino en contra de la gestión de Innova y su política, que si siguen así nos va a pasar factura en un futuro muy cercano. Derlis Aquino está en negociaciones con el club Sporting Cristal, esto es oficial, y Gianmartín Dueña fue el periodista que dio esta información. Por si acaso, esto no quiere decir que sí o sí va a llegar, es una posibilidad así como varios nombres. Por ejemplo, John Jairo Mosquera también es otra posibilidad, pero lo de Aquino parece haber un punto más de cercanía. Es cuestión de que pasen los días para ver si es que finalmente se termina concretando este nuevo fichaje. Respecto a este jugador, es de nacionalidad paraguaya, mide 1.80 y se desempeña como delantero centro. Fue goleador en la sub-20 de la Copa Libertadores del 2020 con 6 tantos. Y ya, eso es todo, esa es toda la información. Ah, y también me olvidaba su edad, que tiene apenas 21 años, solo ha jugado 4 partidos en primera división, fue pretendido por Flamengo pero no llegó a mayores. No ha metido ningún gol en primera división, pero a su favor es que en esos 4 partidos ha entrado como suplente, pues no llega ni siquiera a 180 minutos en total. Y ya, ahora sí, estas cortas líneas y poca información es todo lo que hay sobre Derlis Aquino. Es congruente que no haya mucha información, pues el jugador no tiene tanta experiencia jugando en la primera de su país. Y sí, aunque no lo crean, es todo. No hay otro nombre como Juan Sánchez para poder buscar mayor información, es todo. Traten de buscar por su cuenta si quieren y a lo mucho encontrarán uno o dos datos más, pero no hay casi ningún registro sobre este goleador. La rompió en Libertadores en menores, parece que tiene calidad, pero ¿y la experiencia en mayor? Por si no vieron el video de ayer, mírenlo porque ahí comento sobre dos fichajes que tienen cosas en común, uno de Juan Sánchez y otro de Franco Sanelato. Los tres, como dije, tienen algunas cosas que son en común. Primero, que son jóvenes. Segundo, que experiencia en primera división. O tienen muy poca o no tienen experiencia internacional en torneos de mayores, ya sea Sudamericana o Libertadores, que es otro nivel obviamente al de menores. Tercer cosa en común, no hay registro de datos sobre ellos, o si existen, como el caso de Sanelato, no son tan sorprendentes. Y el último es que obviamente al no tener tanta experiencia es dudoso que puedan imponer jerarquía y el liderazgo que te brinde el tiempo. Con esto no me voy en contra de estos jugadores por si acaso, porque como repito, mi total apoyo en caso lleguen a Sporting Cristal. El tema es que en Cristal hay una gran falencia respecto a jugadores que te den eso, la jerarquía, y la directiva yo no sé si es que piensa que somos un equipo sub-20 que se está reforzando únicamente con jugadores de esa edad. Más que refuerzos, ya vemos que muchos son apuestas, y quisiera decir que Derlis Aquino es uno de los posibles refuerzos para el Piqui Cazulo, pero creo que ya pasó el límite de edad, 21 años, y este año que viene tendrá 22, recordemos que la Libertadores es sub-20. Derlis Aquino no tiene la culpa por si acaso, así que no vayan a insultarlo. Si a él le llega una buena oportunidad y quiere aprovecharla, bien por él, y tendrá que demostrar su nivel. Yo quiero reiterar que esto no es en contra del jugador, sino en contra de la directiva y también de Mosquera. Lo de Mosquera es porque al aceptar un jugador así le estás poniendo una carga de responsabilidad que debería ser a un jugador que te brinde jerarquía, y la directiva obviamente también, porque más austera no puede ser. La anterior temporada tuviste como 800 premios económicos y un montón de ingresos. Es cierto que también hay gastos, pero creo que los ingresos del año anterior han sido mucho mayores incluso que hasta años anteriores, pues pasamos en ronda en Sudamericana. Has prestado a Corozo, posiblemente lo terminen comprando, y así con otros términos que te dan un margen a invertir, porque un fichaje es una inversión, y con Derlis Aquino lo sería, pero no es un fichaje que cumpla con los requerimientos. Era un 9 de experiencia, no una apuesta como es este jugador. No sé si es que Luke es el encargado del tema de presupuesto, no sé si Rafa es el que finalmente delegue esto, o Graña, o si es un conjunto de varias personas. Pero en fin, la directiva, yo les soy sincero, no sé qué está pensando. Siempre es necesario invertir y veo varios escenarios con Derlis Aquino. El primer escenario es que esté viniendo para suplir una posible salida de Lisa. Se estuvo hablando de intereses de otro equipo que más adelante voy a estar subiendo aquí video, pero sí, Aquino con 21 años podría ser un reemplazo. El segundo escenario es que Aquino venga para
para competir contra Lisa. ¿Hay sentido en ello? La verdad es que no, pues también tienes a Marlon Perea, que tiene 18 años y podrías darle minutos. Para algo tienes tus canteras, porque si eres tan absurdo de reforzarte con puros jóvenes y no darle minutos a tus jugadores de las canteras, pues no tendría mucho sentido tu plan de la disque sostenibilidad. Por eso no veo tanta congruencia en que aquí no venga para darle pelea a Lisa, y más cuando este jugador te ocupa plaza de extranjero. Tiene más edad, menos partidos en primera, menos goles en primera, menos roce internacional en mayores, y así puedo seguir. El tercer escenario, que para mí sería lo ideal, pero es muy improbable que pase conociendo la presuntamente austeridad de Innova. Para mí un escenario que sería, tratando de ser optimistas, mas no tanto realistas, sería que aquí no venga a hacerle la competencia a Lisa, pero a esto sumarle que venga otro 9 que sea de jerarquía. La situación sería buena, pero ya sabemos cómo actúa Rafa y compañía. Y lo que también hace inviable este escenario es que ya se están acabando los cupos de extranjero. O sea, Derlis te ocupa plaza y encima otro posible refuerzo de afuera también lo haría. Te vas a quedar sin espacios, por eso para mí es poco probable este último escenario. Y lo más factible que esté pensando hacer Innova es que Derlis venga nomás como nuestro gran fichaje, entre comillas. Nuestro 9 salvador. Quiero rememorar la temporada pasada recordando que se habló mucho de que se estaba guardando presupuesto para este año 2022. Supuestamente no hiciste fichaje para Sudamericana porque querías tener mayor caja para esta temporada que venía. Decisiones difíciles requieren de líderes, perdimos el campeonato, no pasamos de fase y listo. Fue un sacrificio para tener mayor presupuesto para este año y traer supuestamente a alguien de jerarquía. Ahora, ¿este hecho concuerda con lo que se decía en ese entonces? Claramente no, y de que haces lógica, razonamos un poco y unimos cabos, todo te indica nada más que quieren lucrar. Solamente eso, lucrar. ¿Dónde quedó el dinero de los premios? ¿Dónde quedó el supuestamente haber guardado presupuesto? Luke decía 800 veces que era muy apresurado y que por eso no se hacían fichajes. Está bien, has tenido desde que clasificaste a Copa Libertadores para poder buscar varios nombres, para poder buscar un 9 goleador y que tenga jerarquía. Alguien con quien sí vas a tener que romper un poco de tu presupuesto, arriesgar un poco más, pero ¿qué han hecho en estos meses? Desde que sabías que aseguraste y nos traes al equipo varios jugadores sin experiencia. Es que este señor, yo no sé qué piensa, con todo respeto, que para una plantilla es suficiente con puros jóvenes. No sé si es que efectivamente crean en ello y la visión de Innova es puros jóvenes, así no tengan experiencia. Mejor traigan en todo caso un delantero de la liga, no sé, de Mozambique, y que tenga 16 años, porque lo que están haciendo es traer jugadores, que todo lo contrario a lo que necesita el equipo. No hay ningún fundamento ni ningún equipo en el mundo que esté conformado por puros jóvenes, ningún club que resalte, porque a ver, si tu plan no es resaltar y solamente es generar dinero, pues bravo, aplausos, porque ahí sí están consiguiendo su objetivo. Pero si su plan es competir en Libertadores, ganar mayor reputación, pues vamos por mal camino y los pronósticos no son tan favorables con los fichajes. Qué austeridad de verdad, y como repito, no es en nada en contra de Derlis. En caso llegue el paraguayo, mi mayor respaldo y apoyo para él. Sé que muchos hinchas posiblemente lo insulten a él, pero reflexionen un poco, él no tiene la culpa, él está aprovechando una oportunidad de carrera y capaz no termina cerrando la boca. Ojalá y espero que sea así. Yo estuve en contra del fichaje de Hover, di mis fundamentos por el cual yo estuve en contra, pero cerré ese video diciendo el mensaje a la hinchada de que teníamos que apoyarlo. Lo mismo con Derlis, pero las decisiones tomadas, el riesgo y las consecuencias son tanto de Mosquera como directiva. No puede ser posible que se sigan haciendo estas cosas, y no miremos el caso de San Martín. ¿No quieres hacer un trabajo de revisar años anteriores, ver la historia? Bueno, entonces miremos el de San Martín, que es este año nomás. Hace algunos meses descendió con puros jóvenes, pocos jugadores que te transmitieran la experiencia, liderazgo en campo, jerarquía, y se fueron al descenso. Tienes un caso muy cercano en una liga misma a la tuya. Entonces, cuando dejes de clasificar a Libertadores, ¿cómo supuestamente vas a seguir logrando tu plan de sostenibilidad? No se ponen a pensar esa gente que sin 3 millones, si no clasificas, ¿de dónde vas a sacar? Y sin 3 millones, que significa no clasificar a un torneo internacional como la Libertadores, las marcas también te van a pagar menos. ¿Por qué? Porque van a tener menor exposición. ¿En qué se traduce esto? En menor presupuesto, obviamente, y tú no fichas. Ok, no fichas, pero tu presupuesto se achica para los menores y tu discursito de ser sostenible, pues se podría ir abajo. Piénsenlo bien, ya no sé si es que se puede hacer algo a estas alturas cuando ya queda poco para la pretemporada. El panorama con los fichajes no está siendo tan favorable del todo. Mira que ya fichaste a un joven de 18 años, como en este caso de Juan Sánchez, mi apoyo y respaldo para él, lo vuelvo a repetir. Las negociaciones con Sanelato, que sigue siendo joven y no tiene tanta experiencia, van por buen camino, pero sus números no son tan altos y tampoco deja de ser una apuesta. Y lo mismo con Derlis, que solamente tiene 4 partidos en primera. En caso llegue este jugador, mi apoyo, pero no va a dejar de ser una apuesta. Ya veremos si es que se termina oficializando o contratan otro delantero. Solamente me gustaría escuchar su opinión sobre este jugador. Recuerden no insultarlo, porque no es culpa de este jugador, es culpa de la directiva, culpa también de Mosquera y de las personas encargadas del scouting, porque no es posible que en tanto tiempo, cuando ya clasificaste a Libertadores hace algunos meses, varios meses, traigas nombres como por ejemplo John Jairo Mosquera, que
que juega en la Liga de Bolivia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Cualquier cosa estaré informando y bueno, los saludos de este video son para Pablo Sánchez, Víctor Torres, Renzo Solorzano y para Octavio Salas. Recuerda que si quieres tu saludo solamente tienes que dejar un comentario dando tu opinión y también suscribiéndote al canal. Nos vemos hasta el próximo video. Hasta la próxima.